El Museo Nacional de Antropología se encuentra ubicado en el Bosque de Chapultepec. Concentra la mayor colección de arte prehispánico del país, lo que lo posiciona como uno de los más visitados y grandes de América Latina. Fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964 por el entonces presidente Adolfo López Mateos, con el fin de conservar, restaurar y exhibir las colecciones arqueológicas y etnográficas del país. Patios, jardines, áreas especializadas en arqueología, museografía, etnografía e investigación, así como tres auditorios, biblioteca y espacios para exposiciones temporales, comprenden un espacio de 80.000 metros cuadrados. De igual manera, el museo resguarda piezas arqueológicas del México antiguo, pinturas y murales de Rufino Tamayo, Leonora Carrington y Raúl Anguiano, así como una escultura de Tláloc, dios del agua. Este recinto brinda en cada rincón la oportunidad de viajar en el tiempo y en el espacio territorial de México. Con información de Carolina Rivera, Notimex.